en este mágico desfile que tenemos hoy, que se van a dedicar específicamente a decirles a los niños la importancia de reutilizar, la importancia de reciclar y de gastar lo menos posible, de reducir en el gasto. Vamos a hablar con estos peques que tienen ya por aquí. Fue encontrando a personajes que cada uno tenía una necesidad distinta y que van detrás de ese arcoíris que hemos podido ver en la cabalgata. Había que también la acompaña. Un león, ¿no? Un león que quería ser valiente. Había un hombre de hojalata, ¿te acuerdas? Un hombre de hojalata que quería un corazón. Exacto. Y un espantapájaros su cerebro. Exacto, eso es lo que buscaban cada uno. La estrella que acompaña a esa estrella, que es la que guía toda la comitiva. ¿Y qué pasa cuando...? Sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias, continúe su camino. Gracias. Es que lo he despedido ya porque he visto de lejos que el carnero de clan está un poco extenuado. Claro, creo que tiene un largo recorrido. Es que lleva 2 kilómetros. Muy buenas, Julia. Señor carnero. Pobrecito, esto es un sinvivir, hija mía. Pobrecito. Me ha salido una bebida de estas isotónicas. Y flato en todos los costados. El señor carnero se merece la pena. Estamos rodeados de niños. Si llevándoles la ilusión. ¿Qué más da las ampollas? Eso sí, en eso lleva razón. Pero que llevo toda la noche corriendo por llegar a tiempo. Solo le queda un poquito más, ¿eh? Hasta Cibeles, hasta esa llegada de los reyes. De hecho, todavía me quedan unas preguntitas más por ahí. Vamos a hacer algunas preguntas más a los niños. ¡Ay, qué premio! ¡Qué premio! Bueno, chico. A ver. Ay, lleva un pleno, responder. Número 7 es sobre el mundo clan. Voy a leerla. Por ejemplo, tú misma. ¿Cómo se llama el balón que usan los protagonistas de Desafío Champions Sendokai? ¿Quién lo sabe? Da las tres respuestas. Mira, puede ser estas... o yo o no. No me la sé. No me la sé. ¿Qué respuesta es la correcta? No me la sé. ¿Quién lo sabe? ¿Quién ha dicho algo por ahí? No. ¿Quién lo ha dicho? A ver. Yo no. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo se llama? Yo. Bueno, yo si le cambias la primera letra por una D. Así te la sabes tú, sí. Respuesta correcta, esto ya es... Pues el niño también. ¡Toma! ¡Toma! Por ahí yo me quedo aquí repartiendo los... Ahora él reparte el cartero, los regalos y nosotros continuamos, ¿de acuerdo? Y que se siente un rato el pobre, ¿eh? Aquí los dejamos. Solamente para traer el elefante. Y la trompa, mira, la trompa. ¡El elefante desde Argentina! ¡No! Ahora es un especialista. Baila mucho, pero lo de subir está complicado porque es muy inestable. Sí. Está complicado. El elefante que era lleva este año a niveles. Al elefante este año no me atrevo, Es muy inestable, casi lo hemos intentado. De Barcelona, vamos, que ha pasado por un montón de ciudades hasta llegar aquí a la plaza de Cibeles, donde el tiempo parece que nos sigue dando una tregua. Yo lo que quiero saber, Marta y Alfredo, es dónde están los Reyes Magos, porque se está haciendo la espera eterna. Pues yo casi desde aquí ya les estoy viendo. Eva, nos da tiempo incluso, fíjate, a seguir enseñando a todo día. Pues hacemos una cosa, ahora te la doy, Eva, estate atenta que te la voy a dar ahora porque enseguida vienen los Reyes Magos. Mientras estamos viendo esas fotos, fíjate, Daniel, qué guapo. Natalia. Estos niños que están viéndonos hoy también a través de Televisión Española, además en alta definición y del canal internacional y de la página web rtv.es. Bueno, pues un besito a todos ellos que están viendo en directo la cabalgata con todos nosotros. Qué bonito también el palacio de Cibeles. El elefante ya ha llegado a la sede del ayuntamiento, ya ha llegado a la parada final, o sea, ya le queda aparcar el elefante. Y las bandas, mira qué marcha tienen y cómo se mueven durante todo el recorrido. También me quería acordar hoy que para que esto sea posible en el centro de Madrid, que es una gran ciudad, hace falta el trabajo de mucha gente, ¿eh? 800 personas si contamos, fijaros chicos, policía, el SAMUR, servicios sanitarios, servicios de limpieza, 800 personas, ¿eh? Para que esto sea posible.